Aparece una sombra atrás de un hombre. ¿Qué opinan? Ya sabes a quién hay que llamar. Después del comercial continuamos. Los poderes secretos de los gatos. Parte 2. El increíble poder paranormal de los gatos predicen sucesos y sanan personas. Estas populares mascotas, los representantes más destacados de la zoología esotérica, pueden percibir campos energéticos negativos y comérselos. Desde tiempos remotos, los gatos, una de las mascotas más populares del mundo actual, han sido asociados al mundo de la noche, a la muerte y a los hechos paranormales e inexplicables. Y es que la naturaleza sureste ha encargado de que el hombre vea, como ellos son aliados de Dios. Para cuidar a la humanidad, sin embargo, fuerzas oscuras al saber esto, han intentado poner razonamientos falsos en la raza humana, sin saber que estos altivos, independientes y ágiles felinos son portadores de capacidades perceptivas extraordinarias de las que carecemos los seres humanos. La civilización egipcia, la más esotérica de las culturas antiguas, sintió un respeto reverencial por los gatos. Domesticados hacia el 2800 AC, debido a su gran habilidad para mantener los templos y hogares libres de roedores, pero los israelitas al huir de Egipto, se los llevaron. En mismo apoyo, pero descubrieron que tenían habilidades especiales en contra de los espíritus malignos, ayuda muy útil, por el tiempo que permanecieron en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, llena de miel y leche. Los comerciantes fenicios habrían sido los que introdujeron los primeros gatos domésticos a Europa, aunque otros afirman que fueron los antiguos griegos, todos sabiendo que en los ojos del gato, estaba la entrada de otros mundos, guardianes, que evitan, que entidades que no deben estar aquí, permanezcan en este plano astral, por esto los espíritus malignos les temen tanto, aún más que al equipo de protones. Algo corroborado por los celtas. En Japón, los gatos, llegados a las islas hacia el siglo X desde China, vivían en el interior de pagodas y templos, ya que, además de ser considerados animales de buen augurio y portadores de vibraciones positivas, protegían los manuscritos sagrados de la voracidad de los ratones. Se cuenta que Confucio tenía un enorme gato como animal de compañía y en algunos países del Oriente se creía que poner una estatua de porcelana de un gato en las puertas de las casas constituía un símbolo protector. A mediados del siglo XVI el gato recuperó progresivamente su lugar de privilegio en nuestra sociedad. Pues la verdad jamás se puede ocultar, y ellos son protectores enviados por Dios, para cuidar de sus hijos, la humanidad, ya fuera como cazador de ratas o animal de compañía. El rey francés Luis XVI, llamado el justo y gran amante de los animales, prohibió y castigó la matanza masiva de gatos, iniciativa que se extendió a otros países europeos. Existen muchos entes en el mundo, los cuales temen al ver a un gato, incluso, ellos se unen como un ejército, si este es muy poderoso y entre todos, le hacen frente, para vencerlo, si un día ves un ejército de gatos en la noche, envíales tu amor y fe, pues tu fe, será parte en la batalla que vayan a enfrentar. La fe, es lo bueno, pídelo a Dios con una linda y amorosa oración, y sin darte cuenta, un día, un gato llegará a tu vida.
Ellos son el más efectivo equipo de protones y trampa que existen, para ayudarte en contra de lo desconocido. Si nos necesitas, ten un gato en casa, para que no mueras, antes de nuestra llegada. Llámanos. Nosotros podemos salvar tu vida, llámanos al canal o al link de abajo con un inbox. Estamos para creerte. Ya sabes a quién hay que llamar. Hasta luego. Huele como que alguien se hubiera hecho.